Ahí está Vicente, ahí está dentro. Hola Vicente, ¿cómo estás? La verdad que estamos un poco tarde, no sé si podemos comenzar directamente, por lo menos hacer una pasada, y tengo otra reunión importante. Esta también es importante, claro, pero deberíamos entrar como más en horario. Si quieres, podés comenzar vos, por favor. Sí, ahí voy. No se te escucha. Igual, está bien, comenzar más. Por favor. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice. O tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible, como una música. What my eyes see is simultaneous. What I shall describe is successive. Because language is successive. Something of it, though, I will capture. El espacio cósmico está allí. I saw the populous sea, saw dawn and dusk, saw the multitudes of the Americas, saw a silvery spider web at the center of a black pyramid. So all the mirrors on the planet, and one of them reflecting me, mi propia cara, mis propias manos. Sentí que ese desvelo era otro sueño que me permitía soñar con caras ajenas y compartir la vida de una vida prestada, la vigilia de una vida prestada. There is an hour just at evening when the planes seem on the verge of saying something. They never do, or perhaps they do, eternally. Though we don't understand it, or perhaps we do understand, but what they say is as untranslatable as music. Estamos. Perdón, Ezequiel, hubo un problema, yo no escuché. ¿Qué? No te escuché, no sé, hubo un problema o no me di cuenta y no escuché tu parte. ¿Pero vos me escuchás bien a mí ahora? Sí, ahora sí. Bien, yo te escucho con ruido. Ah, sí, es que me subí a la terraza. ¿Eso te ha pedido Agustín? No, me tomé la iniciativa, me parece una buena idea. Ah, está bien. Sí. Agustín, ¿vos me has escuchado a mí? No se te escucha, Agustín. Ah, no me estaban escuchando, bueno, me hubieran avisado, ¿no? Sí, no, ahora no se te escucha. No, pero lo importante es que vos alguno hayas escuchado de Ezequiel, o sea, bueno, me parece. Sí, bueno. Bueno, sí, está muy bien, Ezequiel, me gustó mucho tu texto. Gracias por habértelo aprendido, por fin. Está bien. Es importante, ¿no? De que vengamos como ya con esa posibilidad, no tengamos que estar dejando bastante. Vicente, no sé, ¿querés decir el texto? Se escucha con mucho ruido tu audio. Molesta, pero se me escucha. Sí, bueno. Bueno, no sé. O si hago. Para la próxima lo hacemos de otra forma. No sé, a mí me pareció que estaba bueno. Tener un poco de altura, estar al aire libre, bueno, cambiar un poco, no sé, me jugué, digamos, no sé. Voy con el texto, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, va. Tomorrow, tras un mañana, y demain. Creeps in this petty pace from day to day. Hasta la última sílaba du temps inscrit. And all our year
have lighted full the camino de la mort poudreuse. Out, éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'une walking shadow. Elle ressemble à un comédien qui se struts and frets his hour into the stage. Y jamás vuelve a ser mencionado. It's a tale told by a fool, by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, nada, rien. Ahí terminó. Está buenísimo. ¿En qué idioma está, Vicente? Se me mezcló un poco, creo. So, se me mezcló... Sí, bastante, creo que sí. Sí, yo no entiendo para dónde va con, que hay palabras con que el tema más de lo en que sería... Que en otro. Estoy hablando. Son varios idiomas, ¿no? Porque creo que... ¿Está mal? Son, por lo menos son tres. Y no, no mal, pero nosotros no entendimos, digamos, hablamos en español. Bueno, pero yo atendría, yo propongo que podríamos hacer algo, Agustín, porque a mí me parece que es importante que tengamos algo. Pero la intención estoy hablando yo. Se entiende, ese que me parece que no, no escucha, ¿no? No sé qué pasa. Hola. No, no lo escuchamos nosotros, está silenciado. Sí. Hola. Ahí está, no lo escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, hola. Sí. Ah. No, perdón. No, perdón, yo lo que a mí me pasa es que no entendí mucho el idioma, pero el problema me parece mayor, perdón Agustín, ¿no? Es que no estamos pudiendo tener un buen ensayo por la conexión, ¿me entendés? O las llegadas tarde, de ahí los cortes, los ruidos que se hacen, y eso la verdad que desconcentra bastante al momento de poder hacer un buen ensayo. ¿Vos eso lo has tenido en cuenta? Mirá, yo me tengo que acercar porque no sé si me escucha bien, no sé si es un problema de micrófono mío. Sí, se te escucha bien. Bueno, sí, tenés razón. No sé qué decirte, pero uno hace lo que puede, no tengo toda la culpa de No, no, sí, está bien, sí, yo entiendo eso. Solamente digo que quizá lo que se puede hacer es eso. O sea, yo ahora también... Ahora se te cortó un poco, Ezequiel. Sí, tenés razón. Hay problema de conexión. De conexión, claro. Sí, sí. Bueno, me parece a mí que lo mejor sería que bueno, que dejemos acá. Me encantó el ensayo, está buenísimo. Gracias por aprenderse los textos. La semana que viene, como le decía, tengo el cumpleaños de mi sobrina, que no voy a poder, así que dentro de 2 semanas, y espero que ya Flora esté sana. Que bueno, que Cristina conteste y ahí ya vamos a hacer todos. Entonces, bueno, muy bueno, chicos, la verdad que gracias. Bueno. ¿Estamos bueno. en contacto entonces? Sí. ¿Me escuchan? Hola. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí. Sí. Ah, bien. Sí. Perdón, ¿qué iba a decir, Vicente? ¿Cómo? ¿Estamos? Dale, dale, gracias. Chao, chao.